Bueno, soy Benjamín Aguirre Urey, folclorista y productor musical. Bueno, empecé hace muchos años en la música, aproximadamente en los años 80, haciendo música folclórica en los liceos y bueno, desarrollándome en varios festivales de ese tiempo, hasta que llegué en un tiempo a la universidad y ahí integré el grupo Peregrinos del Norte. Con esta banda, bueno, tuve varias satisfacciones. Recorrimos mucho, mucho, mucho en nuestro país, desde el norte hasta lo más, hasta Punta Arenas. Estuvimos haciendo muchas cosas, hacíamos conciertos. En ese tiempo, Peregrinos del Norte era muy, muy nombrado a nivel nacional. Y bueno, y con ellos también tuve una de las satisfacciones más grandes que he tenido como músico, que es pisar el escenario del Festival de Viña del Mar. En este festival, bueno, tuve la oportunidad de estar dos veces, si mal no recuerdo, en el año 86-88. Y bueno, una experiencia súper bonita, sobre todo muy especial la primera vez que pisamos ese escenario.
mañana me voy en busca del sol. Ya el 2005, el mismo 2005, ya después ya partí con otros festivales, donde me fui ya al Festival de la Patagonia, un festival internacional de la del folclore, que era, bueno, realmente internacional porque, bueno, estaba España, estaba Colombia, Argentina, Brasil. Y bueno, también tuve la fortuna de ganarlo, ese festival, el mismo 2005. Y después, bueno, ya se hicieron algunas modificaciones en el grupo con integrantes. Y ya el 2006 participé en el Festival del Mue, 2006, donde también tuve la fortuna con esa agrupación de sacar el segundo lugar y sacar el mejor intérprete. Una de las cosas bonitas que pasó con este festival es que, bueno, según en ese momento, no sé ahora si ya algún grupo o algún cantante o algún folclorista lo ha podido lograr, el que haya ganado dos guitarpines en un mismo evento, nunca se había dado. Y bueno, nosotros fuimos los primeros, así que súper orgulloso de esa agrupación, de esos momentos vividos en ese festival. Y bueno, después ya vinieron otros festivales más también. El Alerce Milenario lo ganamos, me acuerdo, ese es en la región de Los Ríos. Festival de Molina, es el Festival de la Vendimia de Molina. Festival de Rancagua, y bueno, así. Y bueno, fueron pasando los años hasta el 2008 aproximadamente, donde ahí tuve la necesidad de hacer algo especial para nuestra cultura chinchorro. Me dediqué netamente a los estudios de esta cultura y me hice de grandes amigos. Como Bernardo Arriaza,
y bueno, Patricio Barrios, que lo conocía de mucho antes, pero hubo una manera, no sé, de un nexo que hubo un poco más grande ahí con el Patricio, puesto que, bueno, gracias al libro de él, que se llama Los que llegaron para no morir, me inspiré en la obra Chinchorro. Esta obra la hice aproximadamente en 20 días. Y fui poco a poco, la fui mostrando al grupo y sacando tema a tema, hasta que, bueno, se crearon 8 temas, 9 canciones, al final 9, con una más una introducción, o sea, en total 10. Y lo presenté para los fondos de la música nacional, y bueno, ganó este proyecto. Y bueno, lo sacamos con muchas horas de estudio, con muchas horas de trabajo. Y bueno, esta obra está llena de satisfacciones, un montón de satisfacciones para mí, porque, bueno, primero fue, en su momento fue catalogado como una obra de categoría bicentenario para los 200 años de nuestro país. Y nos ganamos una estrellita como una de las mejores obras musicales, culturales. Y bueno, después ya fue banda sonora de La Tierra en que Vivimos, de Cazadores de Ciencia, de Canal 13, de tuvieron el Discovery Channel, el History Channel, en la BBC. Salió por un montón de lados la música, siendo apoyo a registros visuales, a documentales. Y súper orgulloso, porque al final es tu música y que está saliendo al mundo. Huella ya tras huella, por caminos que no volverán, van abriendo una nueva senda, nuevos cielos que les mirarán. Ya los valles saludan. Thank you.
esto también me llevó a que en un momento, bueno, fue considerado por Naciones Unidas de las Artes, UNOTA, UNESCO. Me nombraron miembro de honor de, bueno, a nivel mundial, por el aporte cultural que había hecho con mi música. Y después ya al siguiente año, estoy hablando desde el 2017 al 2018 aproximadamente, ahí me nombraron presidente del Consejo Internacional de las Artes, acá de Arica, a nivel nacional, mundial, de la CILM, que es el Consejo Internacional de la Música también. Y bueno, la labor que tuve en ese momento y que tengo actualmente es certificar a grandes figuras, a grandes personajes, cultores de nuestro folclore, ya sea no necesariamente música, actrices, actores, gente de la danza, gente de las artes plásticas, de todo, o sea, todo lo que significa cultura. Y bueno, hasta ahora ya van como 10, 11, 11 certificados a nivel mundial, y bueno, eso es uno de los orgullos que más tengo. Y bueno, aparte de eso, empecé a hacer música internacional y ahí empecé a meter un poco lo que es la combinación, las mezclas de esto como mi trabajo como productor musical, donde fui integrando instrumentos andinos también a varias producciones. Y eso me... Bueno, eso lo pude llevar también internacionalmente hablando, presentando proyectos, presentando producciones a nivel internacional, específicamente a los Grammy, que, bueno, yo llevo 3 años ya como productor de la academia. Y bueno, satisfacciones por montones. Toda mi vida ha sido música y se han dejado muchas cosas de lado y ha sido perseverante y han tenido sus costos, pero ha sido bien satisfactorio. Así que eso es algo que les podría contar de mí. Bueno, lo que puedo decirles a los folcloristas actuales, a los jóvenes de los colegios y que se están desarrollando en este mundo tan bonito que es la música, ya sea en folclore, ya sea en música popular, lo que hagan, primero, bueno, ser perseverantes con lo que ellos creen, con lo que ellos tienen como proyectos, creer mucho en sí mismos, estudiar harto, escuchar mucha música, no específicamente lo que más a uno le gusta, que eso te podría dar como consejo o dar como consejo. Muchas veces es muy bueno escuchar de todo y poder sacar lo mejor y empezar a que tu disco duro empiece a funcionar con un montón de melodías y diferentes estilos, cosa que en el momento que tú puedas crear, tu cerebro pueda agarrarse de todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de músicas. Entonces, eso primero, y hacer proyectos de música nueva, de poder preservar de alguna manera nuestro folclore, si es que hablamos de folclore, preservarlo de alguna manera, que tenga identidad, que tratemos siempre de poder cultivar un poco lo que de nuestra tierra, de Arica, del norte de Chile. Y por el otro lado, de lo que es la música en general, la música popular, ser perseverante nuevamente, escuchar, hacer de tu estudio de grabación o tu sala de música que se convierta en un laboratorio de ensayos y de siempre tratar de sacar cosas nuevas, cosas distintas. Saber distinguir cuando es música para uno y saber distinguir cuando es música comercial o música para vender. Si uno se va a dedicar a lo que es la producción musical, eso va muy ligado a lo que es la industria musical. Y la industria musical demanda muchas veces cosas o estilos. Eso no significa que tú vayas a perder tu,
como tu identidad o tus gustos, sino que hay que aprender a que eso se tiene que hacer en una balanza, poner en una balanza y poder sacar un producto que a uno le guste a tu cliente y que le guste obviamente a la gente, porque de ellos dependemos, del público. Y hoy en día la música está, vivimos en un tiempo que está muy rápido todo, y las canciones te durarán 2 meses, 3 meses máximo, y ya uno tiene que estar sacando nuevas canciones. Los artistas hoy en día están trabajando todos los días en los estudios, haciendo música nueva para sus nuevos álbumes, para sus nuevos singles. Entonces es una maquinita de construir, de crear, y eso es lo que podría decir finalmente: creación. Crear, hacer cosas distintas y que eso de alguna manera tenga un aporte a la música nacional, internacional, y por qué no también darle sus pizcas de folclore, que también es súper importante, y poder llevarlo de esa manera, poder tratar de meterlo en la música popular. Eso podría decir. Pero tanto, porque eres tú.